Hola, soy Claire Rich... Wey fundadora de la la sociedad Tudor y las cataratas de Amblin sitios web también autor de varias historias, libros incluyendo este que es de la inspiración para estas herramientas diarias estoy va a estar contigo todos los días de este año con un diferente en este día en evento de la historia de Tudor ahora hoy voy para compartir con ustedes un extracto de una libro electrónico disponible para para Tudor, miembros de la sociedad sus días de fiesta Tudor y hoy es Candelaria, así que voy a hablar. A ti voy a compartir un extracto de ese ebook sobre la fiesta de Candelaria, ahora Candelaria o la fiesta de la presentación de Cristo en el templo y el la purificación de la Santísima Virgen es celebrado el 2 de febrero conmemora la purificación o la Iglesia como muchas personas malvadas tendrían la llamó la Virgen María 40 días. Después del nacimiento de Jesucristo cuando, era tradicional que la madre lo hiciera, una ofrenda o sacrificio y de acuerdo a la ley judía y también conmemora, la presentación del niño Jesús en el templo en Belén ahora así como la catedral explica en su página web la temporada de Navidad que incluye la celebración de la visita de los sabios. Para el niño la epifanía dura 40 días y termina con la fiesta de Candelaria el 2 de febrero por lo que no solo los 12 días de Navidad pero el, la temporada navideña dura 40 días. Y no termina hasta hoy con Candelaria y eso sigue siendo cierto en el, iglesia hoy como lo fue en el Tudor, periodo pero la mayoría de nosotros hemos puesto Navidad. Detrás de nosotros, mucho antes de la Candelaria, ahora en su libro El año de inglés, Steve Rode explica que, como el nombre sugiere, clave de masas de camello, el elemento era una preponderancia de velas, las velas fueron bendecidas en los servicios de la Iglesia. Y luego llevaron a la parroquia de su, luz que simboliza a Cristo encendiendo el camino para sus seguidores y recobrando la espalda, a las palabras de Simeón cuando bendijo al Cristo niño y sus padres en el templo que están registrados en el Evangelio, de Lucas acerca de que Cristo es una luz para aligerar a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Ahora los sitios web de la Catedral de Wells también explica que esta fiesta de la Candelaria. Celebrado por la iluminación y la extinción de las velas de ahí su nombre. Es una fiesta agridulce para el viejo. También advierte a la madre del niño de la dolor y sufrimiento para afrontar. Por culpa de su hijo así se ve la candelaria hacia atrás al nacimiento del niño y la alegría de la Navidad, sino también hacia adelante. Al sufrimiento y la muerte en la cruz, Ronald Hudson en su libro Estaciones del Sol que recomiendo encarecidamente. Muy bien escribe de cómo en el 15 y a principios del siglo XVI los gremios artesanales de Aberdeen proporcionó concursos para acompañar sus miembros por las calles con sus velas y también dice que algunos pueblos y ciudades que celebran fiestas municipales y poner en entretenimiento todo para celebra la fiesta de la Candelaria ahora parece que la práctica de la bendición, velas que habían sido parte de la vela, Masa en la pre-reforma Inglaterra fue mal visto después de la reforma. Tenemos al arzobispo Thomas Cranmer escribiendo al obispo Bona el 27 de enero de 1548 informándole que el señor, el protector que llama fue Edward Seymour, ha decidido que no hay velas. Nacido el día de la Candelaria ni también de, de aquí en adelante, las cenizas o palmas utilizan cualquier más tiempo y él está hablando de cenizas para miércoles de ceniza allí y palmeras para el domingo de ramos. Estos serán, vistos como supersticiosos ritos católicos y ya sabes, digno de ser parte de la Iglesia Protestante. Ahora una tradición asociada a la Candelaria es la idea que el clima en el día de la Candelaria es un predictor de clima invierno es casi terminado. Si la vela debe ser justa y brillante venga el invierno tiene otro vuelo si la Candelaria, la nube y la lluvia se van de invierno el vienen. No de nuevo, así que si vives en el Reino Unido, que es de lo que se trata este verso que sabes sobre Inglaterra en el momento en que deberías mira por la ventana ahora ve y en una mirada escandalaria justa y brillante o entonces los inviernos van a durar un poco y ya está nublado y lluvioso afuera. Mientras estás bien los inviernos casi terminados ahora en y Pensilvania una, marmota conocida como pulsuta Phil predice el clima cada segundo de febrero así a ah, sí, es, todo esto hars de vuelta a la Candelaria y las tradiciones para ver con la candelaria según la leyenda Phil ve su sombra en el 2 de febrero el asustado halcón marrón vuelve a su madriguera y Estados Unidos se instala seis más semanas de invierno pero si él no ve su sombra el país puede esperar más cálido. Temperaturas y una primavera temprana, así que me pregunto qué hará con su Taunifil predecir este año y tal vez podría. Deja un comentario cuando hayas visto que él está predicho para que yo pueda descubrir me interesaría saber cómo estamos. Va a ir también ahora por cierto en tiempos Tudor tuvieron este 40 días temporada de Navidad y dejaron sus decoraciones navideñas y la vegetación del árboles de hoja perenne que compraron en su cosas caseras como holly, ivy y muérdago dejaron los que decoraban la casa trayendo un poco de color a sus hogares hasta la víspera de la Candelaria así hasta la tarde de primero de febrero. Ahora el poeta del siglo XVII Robert Berrick escribió en su ceremonia del poema sobre Candela Eva con el romero y abajo, tan abajo con el baño y el muérdago abajo con el holly y v todo desgaste con un j vestido para el salón de navidad que están. Las supersticiosas no encuentran a nadie menos. Ramificados se quedan atrás para mirar cuántas hojas hay que descuidar su. Las criadas confían en mi tantos goblins. Mira así que asegúrate de que tienes derribado toda tu Navidad. Decoraciones que hay alguna Navidad, tarjetas que notan en un estante en algún lugar. Y por suerte esas esas pequeñas luces detrás de mí no son los de Navidad que yo. Hazlo pero asegúrate de que has tomado todo abajo ahora porque realmente no quiero animar a esos duendes en su casa para que esto es todo. Esa es la misa de la vela que se celebró. Y todavía está en algunas iglesias hoy, pero en tiempos de Tudor fue un día importante en el calendario religioso y fue visto como siendo el final de la temporada navideña. Puedes suscribirte esta noche en esta fecha. En los videos de la historia de Tudor simplemente haciendo clic en esa escucha justo allí, pero voy a vuelve mañana con otro evento para cuídate en un buen día.